Comunidad Universitaria, muy buenas noches, bienvenidos sean a otra emisión más de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y tengo el gusto, el placer de estar con ustedes otro martes más para hablar de un deporte del mundo que en este caso es triatlón. Entonces vamos a ponerles un pequeño videíto para que se den una idea, nada más una pequeña idea de qué es lo que nos va a esperar en este programa. Si ustedes no conocían esta disciplina, bueno, pues es momento de que nos hagan sus preguntas, nos hagan sus comentarios ahí en la página de Facebook de Deporte UNAM. Y en lo mientras yo les voy a compartir un breve video para que puedan darse una idea de esta disciplina. Si ustedes no sabían en qué consiste, pues aquí se van a enterar en este programa. Tenemos un panel de expertos, los cuales voy a presentar en este momento. Digo, es solo una pequeña muestra, ¿no? Para que vayan calentando y vayan dándose una idea y Sí, preparándose. Ponerles un pues pequeño comentarios videíto. para Bueno, pues ya, sin más preámbulo, está con nosotros qué es lo que vayan el profesor calentando y Carlos vayan Probert. Él es dándose una presidente de la idea Asociación de Triatlón de la y UNAM y preparándose una lleva idea. Está con 17 años nosotros. ¿Qué trabajando en esta máxima casa de estudios. También fue deportista durante 20 años de manera profesional. Comenzó allá en 1988 y es un gusto, profesor, tenerlo con nosotros en este programa? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Neftali, por la invitación. Y bueno, qué bueno que nos juntaron ahí gente que ya hemos trabajado para la universidad y estamos muy contentos para hablar un poco del triatlón, ¿no? Lo que es el deporte, qué disciplinas lo integran y pues va a estar muy buena la plática. Así será, profesor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y como dice, pues expertos universitarios, ¿no? Además, justo tenemos también en la mesa al doctor José Carlos García Castro. Él es cirujano dentista por la UNAM. También fue presidente de la Asociación de Triatlón de la UNAM desde 2007 a 2016. Y bueno, nadador, ha sido nadador del IMSS, del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel. Y por supuesto, de nuestra máxima casa de estudios. Es un gusto tenerlo con nosotros, José Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Esperamos que esta charla sea de su agrado y pues vaya, qué mejor que estar con amigos. Así es, profesor, exacto, es una charla de amigos. Y bueno, también está con nosotros el profesor Said Navarrete Ávila. Él es triatleta y entrenador de triatlón, entrenador de triatlón profesional, también de la selección nacional. Nos va a contar un poco de eso en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, en Guadalajara 2011, selección nacional para Copa Panamericana en Ixtapa y Copa Mundial, también en el mismo año. Y entrenador representativo del equipo representativo de la UNAM en la Olimpiada de 2008, entre otros numerosos triatlones que ha participado y algunos Ironman. En 2007 logró ser campeón nacional en la categoría 25-29 años. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor Said, bienvenido. Muchas gracias jóvenes, pues es un gusto estar aquí compartiendo, ¿no?, estos momentos de historia. Ya hace cuántos años ya me sentí un poco ya del siglo pasado, pero gusto ver a tanto amigo y pues a la orden, aquí estamos para platicar un rato, ¿no?, de lo que quieran de triatlón. Gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulo, cuéntenos un poquito cómo empieza esta disciplina, cuál es su historia y cómo ha llegado a ser lo que es. Si gusta, profesor Carlos, cuéntenos un poquito cómo inicia el triatlón. Mira, ya hay un antecedente desde a principios de 1900, donde hubo un evento que se le denominó los tres deportes, y fue en Francia, donde los eventos era correr, andar en bicicleta y subirse en canoa, ¿no? Y bueno, esto fue en el 1901. Ya para la época moderna, es un antecedente, ¿no? Para la época moderna, estamos hablando que la época moderna del triatlón comenzó en 1980, 1974 en Estados Unidos, y los organizadores fueron, bueno, obviamente los americanos, y ellos ya con el formato de lo que hoy se conoce como el triatlón, es natación, bicicleta y carrera, ¿no? Obviamente las distancias han variado desde esa época para acá.
Y bueno, ha sido gracias a la difusión que ha tenido este deporte en la televisión y eso que agarró un auge muy fuerte y que ahora pues obviamente es una de las disciplinas más practicadas a nivel mundial, ¿no? O sea, que ha tenido más auge. Ya desde el año 2000 entró como un deporte olímpico. No fue un deporte en el que tuvieron, fue de invitación o de que nada más al principio lo hacen como para ver cómo calar el deporte y ver si es, era importante. Y bueno, obviamente este deporte entró directo porque, bueno, obviamente las disciplinas que tienes es natación, que en distancias de Juegos Olímpicos son 1500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 corriendo. Ese formato es porque se agarró el 1500, que era la prueba más larga en la natación, en piscina, los 40 era una prueba que antes había de contrarreloj también en los Juegos Olímpicos, y los 10 kilómetros también era la prueba más larga en lo que era la pista en Juegos Olímpicos. Entonces, sobre eso inició el proceso de lo que es ahora el triatlón, que, como te dije, es uno de los deportes más seguidos y más gustados en el mundo. Totalmente, ¿no? Y hay un antecedente por ahí en Francia, ¿no? Creo que estaba leyendo eso. ¿Ustedes saben algo al respecto? O sea, antes de que se hiciera deporte, ¿no? ¿Qué nos puede decir, profesor Juan Carlos? José Carlos, perdón, que le estoy cambiando el nombre. Sí, había un antecedente ahí, pero es justamente hasta la época moderna que se instauran las distancias oficiales, ¿no? Que hasta ahí conocemos. Y de ahí hay algunas otras variantes. Cuéntenos un poquito cuáles son las distancias oficiales, para los que no sepan. Las distancias oficiales, bueno, las olímpicas las acaba de mencionar Carlos, 1500 natación, de 40 de ciclismo y 10 de carrera a pie. Están unas medias distancias, que vienen siendo el sprint, que son 750 metros de natación, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. Es una prueba muy dinámica, es una prueba en la que puedo decir que no puedes tener errores porque es mucho, muy rápida. Cualquier distracción, cualquier error, se te va a un podio, ¿no? Se te va a una medalla. Claro. Está el medio Ironman y el Ironman, que vaya, son 1900 metros de natación. Si me puedes corregir, Zahir. Son 1900 natación. Sí, 90 kilómetros es el recorrido en ciclismo y medio maratón, 21 kilómetros. Ese es el medio Ironman. Y el Ironman completo es exactamente lo doble. Son 3800 metros de natación, 180 kilómetros en ciclismo y el maratón completo. Y aquí yo, aprovechando que tengo el micrófono, esta prueba también en la parte histórica, pues, se desarrolló, me corrigen si no estoy en lo correcto, en Hawái, por unos marinos que querían hacer una prueba precisamente que fuera extenuante y que pudieran ser un reto, ¿no?, para ellos. Entonces, precisamente en estas islas allá en Hawái, pues existía una prueba de precisamente de 180 kilómetros en el ciclismo. Tenían que nadar, hay un circuito que precisamente medía esta distancia de 3.800 y pues un maratón, ¿no?, que se puede desarrollar en cualquier terreno. Entonces, ese antecedente también se tiene, que ya en Estados Unidos se había desarrollado principalmente en California, la distancia, pues había variantes, ¿no? Pero bueno, en el tema del Ironman fue en Hawái y ahí cuentan, ¿no? Hay muchas anécdotas de cómo comenzaron un grupo muy pequeño, terminó menos de la mitad, ese primer evento, y de ahí pues fue una tradición entre los marinos, y después se fueron invitando a gente, ¿no?, que le gustó este gran reto, y sobre todo por las condiciones climáticas y del terreno. ¿En qué años es, profesor, más o menos? Es ya del siglo pasado, creo que ya está en los años 80, o antes, no, pero es a finales de los 70, a principios de los 80, y de ahí hay figuras, ¿no?, enigmáticas, que son leyenda del triatlón de esta distancia del Iron. Y después ya hasta finales de los 90, a mitad de los 90 se desarrolla el medio Ironman, porque ya tiene un formato un poco más comercial y para atraer más gente, también en México. Entonces ya empezamos a tener un grupo ahí de triatletas
con distintas modalidades y actualmente, pues también para impulsar más a la gente que apenas está desarrollándose, la denomina Super Sprint, que es exactamente la mitad, o sea, nadan 400 metros, recorren 10 kilómetros en ciclismo y 2.5 corriendo. Y esto también es una distancia que ya se manejaba con personas, con jóvenes, no con adolescentes, que en lugar le llaman cadetes o los juniors. Junior es el sprint y antes de esa edad, antes de los 16 años ya empiezan a hacer las distancias que comentaron y los niños, ¿no? Que también ahí hay distancias que son distintas. ¿Qué tal, eh? Increíble. Oye, y esta cuestión, volviendo un poquito al triatlón, ¿cómo es que llegó a México? ¿Sabemos esto? El profesor Carlos nos está contando un poquito fuera del aire cuando usted empezó, que no había nada, ¿no? ¿Sabemos la historia de cómo llega aquí al país? Sí, mira, el primer evento de triatlón en México que se tiene registrado fue en Lagos de Chapala, en Jalisco, en 1983. Esto fue, pues obviamente, a raíz de la promoción que se hizo a nivel mundial en una televisión norteamericana, me parece que en el ABC o no me acuerdo qué noticiero, donde sacan una llegada muy dramática de una de las deportistas, que llega arrastrándose y llega y gana, y bueno, le hicieron una gran noticia. Entonces, bueno, ese fue como que donde detonó y donde la gente en México también se empezó a interesar por este evento y fue en 1983 donde se realiza en Jalisco, en Chapala, el primer evento. Después, bueno, obviamente en el se crea la Federación de Triatlón Mundial, bueno, la ITU, la International Triathlon Union, como se llama. En 1989 se crea la unión, donde ya todas las federaciones del mundo se empezaron a afiliar a esta Unión Internacional de Triatlón, y de aquí nace pues el movimiento olímpico que después llega hasta el año 2000, el debut del triatlón en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Entonces, más o menos, la UNAM, mira, yo de que me acuerde, yo hace, de la asociación, desde hace 30 años, yo me acuerdo que había interés, que como al año de que se creó la federación, luego se empezaron a hacer las asociaciones a nivel nacional, y bueno, la UNAM, como se considera un estado para el deporte. Entonces, desde ahí, desde hace como desde el 91, ya hay antecedentes de que se quiere formar la asociación de la UNAM. Entonces, bueno, ya se formaliza, me parece que se formaliza. ¿En qué año, José Carlos? ¿Tú te acuerdas? Alrededor del 85, 86, por ahí así. Algo ocurre y se deja como en espera. No se alcanza a protocolizar hasta los años 90. Y empieza a funcionar como un deporte recreativo, ¿no? Aunque siempre ha habido exponentes universitarios que compiten, se fue el experimento como un deporte recreativo, meramente. Y en el año 2002... me parece que ya se convierte en un deporte competitivo. Entonces, es como a raíz de los Juegos Olímpicos y que se incluye en Sydney, que más gente se empieza a acercar, ¿será por eso? Sí, mira, si me permiten, sí, precisamente en 2002 había el equipo representativo de natación, donde José Carlos estaba ahí formando parte, pero también había, o sea, gente además de académicos, estudiantes, y gente que iba a la alberca ahí de CU. También había algunos triatletas reconocidos de ese entonces que estaban compitiendo y que querían, tenían ahí entrenamiento, el lugar para entrenar era en la alberca. Y entonces había algunos de los entrenadores o que no necesariamente tenían, digamos, la posición, ¿no? Como entrenador de triatlón. Tenían algo mejor, eran entrenadores de natación principalmente, o alguna otra cargo en la alberca, y se hacían los primeros grupos.
Entonces, pues para evitar, o más bien para ya formalizar esto, hasta el año 2002, precisamente después del boom de los Juegos Olímpicos en el año 2000, pues ya se crea esta asociación y de ahí pues empieza a tener con los participantes, insisto, pues de los equipos de natación, de nado con aletas, incluso recuerdo gente que venía de taekwondo, empezó a atraer así a gente que no necesariamente era muy buena nadadora, que ese es algo en una particularidad del triatlón que atrae a gente que pues sabe nadar o que apenas está en sus inicios de formación, pero que tiene una bici de montaña, entonces dice, bueno, pues puedo correr también, y eso es lo interesante, ¿no? Que pueda atraer a gente de todo tipo, porque al final es una disciplina, bueno, es un deporte de tres disciplinas, yo le agregaría el cuarto, que es mucho les cuesta trabajo, que es la transición, el cambio precisamente de nadar a hacer bici, de bici a la carrera, entonces... del 2002 para acá, pues ya estamos hablando de 20 años, ¿no? Precisamente que se cumplen, o ya se cumplieron en este año, donde la UNAM ha tenido participaciones muy importantes y triatletas muy destacados. ¿Qué tal, profesor? Pues esa un gran resumen que nos ha dado del triatlón en la UNAM. Y bueno, ya está con nosotros, profesor Román, ¿es usted? ¿Cómo está? Ah, se fue, le dio miedo. Ah, ahí está, bien y se va. Bueno. Profesor Carlos, ¿nos puede presentar rápidamente, profesor Román? Bueno, mira, él no es un profesor, no es cierto, claro que sí, es no, un gran amigo, primero que nada es un gran amigo, pero él es más reconocido en el ámbito deportivo. Bueno, él tuvo la fortuna de poder ir a vivirse a otro estado, ahorita está en La Paz, entonces él está desarrollando el triatlón allá, tiene un pequeño grupo. Y pues él ahorita te va a platicar los pros y los contras que ha tenido allá, pero ya es una célula que formamos dentro de la universidad que está dando frutos porque realmente ningún estado o muchos estados están muy atrasados en lo que es el triatlón y requiere este deporte tener gente que sepa y que lleve primero que nada a la juventud porque es lo más importante y ya. Aunque este deporte no es nada más es para los jóvenes, es para todas las edades. Creo que es el deporte donde puedes participar a los 90, 85, 70 años, a la edad que tú quieras, ¿no? Pero bueno, obviamente a nosotros nos corresponde siempre apoyar a los niños, a la juventud, para formar deportistas, obviamente en la universidad, tanto en la universidad como en los Juegos Nacionales Fundación. Perfecto, profesor Román, pues es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Ahí nos escucha? Creo que no nos escucha por alguna razón. Bueno, entonces vamos a ver si. Sí, incluso Alcalce Oman fue nuestro primer atleta o triatleta elite en la historia de la universidad. Tengo unos datos ahí estadísticos que siempre me había gustado tomar apuntes, y sí, Oman fue el primero que se aventuró en la categoría elite varonil. Habíamos tenido ya algunas mujeres, pero Oman, como cepa de CU, sí, fue el primer elite varonil. Perfecto, profesor. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el profesor. Y bueno, entonces yo tengo aquí unos videitos, a ver si nos pueden comentar un poco para la gente que no está tan empapada en esta disciplina. Por ejemplo, encontré este que es en Huatulco, me parece. A ver, déjenme, se los pongo. Para que nos puedan comentar un poquito, jugar a ser narradores y nos cuenten un poquito qué está pasando acá. ¿Qué es lo que primero pasa en una competencia de triatlón? ¿Cuál es el previo, la previa? ¿Nos pueden comentar un poquito? ¿Quién quiere? ¿Quién dice? Bueno, Charlie. Bueno. Mira, en los eventos internacionales o nacionales, lo que estamos viendo aquí es la primera disciplina que se practica, que es la natación. El formato siempre es natación, bueno, en pruebas oficiales es natación, ciclismo y carrera. En este caso, pues, en este evento, es una Copa del Mundo que se realiza en Huatulco. Es un evento donde hay veces que lo hacen...
distancias estándar, ahora lo llaman, que es olímpica, son 1500 de natación, o últimamente han sido distancias un poco más rápidas. No quiero involucrarme tanto porque los voy a hacer bolas, pero mira, en este caso ahorita están llegando la transición, a tomar su bicicleta. Said, ¿no? Que es también sí. Otra, podría ser una especialidad, ¿no? Incluso. Sí, o sea, ahí lo, sí, es un, es, se dice que es la cuarta disciplina del triatlón porque se tiene que practicar mucho porque ahí se deciden los lugares, ¿no? O sea, se va, como tú ves, ahorita se van a bajar a correr todos juntos y el primero que se baja tiene la oportunidad de poder liderear en la carrera, donde empiezan corriendo a un paso abajo de 3 minutos el kilómetro. Imagínate, pues, ese paso que es bastante fuerte y donde el grupo que sale al último, el último compañero que viene en grupo, pues ya sale atrás 15 segundos y es muy difícil que ese pueda competir con los que salieron en la punta, ¿no? Entonces, tienes que estar muy, mira, y vemos cómo se bajan, si ves, ahorita como luego lo arrancan rápido y ya se separa la punta y ya esa punta se va casi todo el tiempo juntos, no hay nadie que... Es rapidísimo este cambio de dejar la bici y ponerse los tenis, rápido, rápido. Sí, eso es como, ahora sí que las como cambiar las llantas en una Fórmula 1, ¿no? Hay que practicarlas así, entre menos te tardes ahí, tienes una garantía de que puedes estar peleando por los primeros lugares, ¿no? En el podio. Ahí, por ejemplo, están ya corriendo una distancia, este fue este año, te digo que este evento fue de 5 kilómetros, y bueno, van corriendo abajo de 3 minutos el kilómetro, 3, o sea, corren en 15 minutos, 15 bajo, ¿no? Abajo de 15 minutos, 14:50. Entonces, échale números y son abajo de 3 minutos el kilómetro. Ya está tan especializado la velocidad y las distancias que son gente que, pues, obviamente empiezan desde muy jóvenes y tienen sus resultados, ya a una edad. A partir de los 20, 22 años empiezan a dar resultados de este tipo tan, tan importantes, ¿no? En este tipo de copas del mundo. ¿Qué tal? Entonces, desde pequeños, y aquí ya vemos, bueno, pues el clásico, la línea de meta, ¿no? Y la emoción. ¿Qué nos pueden comentar además de esto, José Carlos, Usaid? Román, creo que ya está por ahí. Profesor Román, ¿ahí nos escucha? Creo que no. Escucho muy lejos. Muy lejos. Nosotros sí lo oímos. ¿Cómo está? ¿Qué le pareció estos highlights que vimos? Escucho muy bajito. No, pues creo que no vamos a poder comunicarnos, profesor, porque no lo oímos también medio lejos. Bueno, profesor, José Carlos, ¿qué? Algo que nos pueda comentar. Perdón. Sí, claro, es justo lo que comenta Charlie. La parte en las transiciones tienes que ser un especialista. A eso me refería yo hace rato, con que cualquier error te puede costar la carrera. Cualquier error te puede costar, cualquier desconcentración te cuesta una posición en la parte final de la carrera, que es donde se definen. Pero creo que algo que habíamos platicado desde hace muchos años, de como mi origen nadador, digo, los defines desde la natación. Tu estrategia la define la natación, en mi punto de vista, ya que no es lo mismo ser un nadador excelente, salir en un grupo puntero, rodar en un grupo puntero, que salir en un segundo o tercer grupo, donde tu estrategia va a ser alcanzar a los demás y ya no desarrollar tu estrategia como tal. Pero bueno, han sido discusiones eternas. Y son lo divertido con ellos, que me dan su punto de vista y al final llegamos al punto de vista de que, vaya, la carrera define todo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, aquí vemos este puntero, este nadador, se ve que es nadador. ¿Por qué? Por la distancia que le saca el segundo y el tercer lugar. Te puedo asegurar que este atleta es nadador desde niño. Vamos a ver qué tal su transición. Normalmente es gogles a la canasta, casco, lentes y te montas. No hay otra receta más veloz que esa.
Además, aquí es importante mencionar que está reglamentado el tema de la donde dejes las cosas, no las puedes también aventar. Ajá. En el reglamento ya es algo que no es tu lugar. Ya está especificado eso. Sí, avientas la gorra o los gogles por otro lado, te pueden o descalificar o te penalizan. Esa es otra, ¿no? Te montan tu número y hay una caja que le llaman de penalización que la puedes pagar en la carrera. Son segundos que te van descontando. Incluso te pueden descalificar. Y también si se dan cuenta en el ciclismo, se hacen grupos. Originalmente el ciclismo era sin el drafting. Es decir, tenías que tener una distancia entre cada uno. No podías estar chupando llanta, como se le llama en la jerga de los ciclistas. Pero ahora, por eso es importante lo que dice José Carlos, ¿no? Puedes tú tener una estrategia de ser buen nadador para sentirte cómodo a lo mejor en esta disciplina, salir al principio en el ciclismo y después te pegas a un grupo. Si antes no, antes era irse de punta a punta porque no había forma de cómo jalarte ni pegarse en un grupo en el ciclismo. Entonces eso lo ha hecho más dinámico y también ha hecho que se modifique el reglamento, ¿no? Por el tipo de bicicletas que se permiten o aditamentos que tienen algunas bicis que no se pueden usar en este tipo de competencia. Ok, perfecto. Entonces, por lo que me comentan, obviamente se habla mucho del entrenamiento, de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, pero también hay una parte importante de técnica, ¿no? De estrategia, de táctica, ¿no? Más bien, ¿qué nos pueden comentar sobre esto? Pues sí, obviamente que ahora los eventos tienes que contemplar desde un principio la estrategia, obviamente, cómo vas a competir, contra quién vas a competir, qué tipo de recorrido es, qué nos beneficia, qué tipo de bicicleta tenemos que llevar, qué pasos de la bicicleta, o sea, qué relación tienes que ponerle a tu bicicleta desde antes para afrontar el evento de ciclismo. Entonces, sí, obviamente se platica y obviamente es como ir a comer para nosotros, ¿no? O sea, ya sabemos que tenemos que tomar eso en cuenta y estar involucrados realmente en el evento en el que vamos a competir. También la hidratación, el tipo de temperatura en la que vamos a ir. Si vamos a ir a un evento que es en Europa, pues hay que contemplar el viaje, el desgaste, todo eso, pues tienes que irlo apuntando, tienes que irte conociendo, tienes que conocer al deportista como entrenador y el deportista también se tiene que conocer a uno mismo. Y bueno, ya dentro de la competencia, la estrategia, pues hay unos que tienen la estrategia de nadar duro porque vienen de la natación. Hay otros que no son tan buenos en la natación, pero son excelentes ciclistas, entonces llegan a organizarse y alcanzar a la fuga de nadadores. Y hay gente y muchos deportistas que tienen ahora sí que la virtud de poderse pegar en el grupo de los que van persiguiendo a la punta y son los que no trabajan nada en la bicicleta y se bajan a correr abajo de 30 minutos, ¿no? Entonces, pues es un deporte muy interesante. Claro. Ahorita, obviamente, como en todos los deportes, siempre hay cinco a nivel mundial que son los que se despegan, son fueras de serie, son deportistas que, aparte de que entrenan muy duro, tienen la genética, tienen un trabajo de apoyo de sus gobiernos que se apoya, se trabaja y se trabaja, como te digo, desde niños, en otros países ya están trabajando desde los 6, 7, 8 años. En Europa ya empiezan los youths, así se les dice, que son de 14, 15 años. Después vienen los juniors, que son de 16, 17, 18 años. Después sube la sub-23. Entonces, hay mucho fogueo en Europa. Es donde está realmente el deporte de primer nivel. Y siendo que Estados Unidos fue de los precursores en organizar estos eventos, Europa se ha llevado ahorita muchísimo la antesala de los mejores deportistas. Por ejemplo, ahorita están el grupo de noruegos, que son muy buenos, y son los que están liderando el deporte a nivel mundial, ¿no? Entonces,
pues de repente son los ingleses, de repente son los australianos, así, así se va trabajando y se va teniendo este, pues ahora sí que las, los deportistas que entrenan juntos, este, y son una, que están entrenando en Europa, entonces esa, ese grupo es el que de repente puntea y, o sea, hay mucho de donde tenemos que, nosotros como mexicano, este, mexicanos, podemos, este, trabajar, ¿no? Para mejorar. Claro, encontrar las fortalezas, ¿no? Es lo que, por lo que me está diciendo, ¿no? Que hay muchas formas de llegar, ¿no? Si no es la carrera, la natación, el ciclismo. Profesor Omán, ahí ya nos escucha. Vamos a intentarle una vez más, a ver si nos puede escuchar. Que nos cuente cómo se preparaba usted cuando competía. Creo que no funciona, no funciona, pero bueno. Vamos, lo intentamos. Fíjate, José Carlos, cuéntanos ahí que tú, dices. Sí, yo. Fíjate, algo que tiene... que tiene Charlie, que le reconozco mucho, este, digo, vaya, muchos planes de trabajo que hicimos juntos y de entrenamiento, es que siempre busca el equilibrio entre las tres disciplinas, las cargas de volumen, las cargas de fuerza, siempre trata de encontrar un equilibrio para que el atleta tenga el mejor rendimiento posible. Este, es algo que siempre, siempre, siempre trata de encontrar en cada atleta. Les grita, les exige, y la verdad es que le reconozco mucho esa parte. Estaba yo tratando de recordar y revisando archivos. Digo, vaya, son geniales los planes de tratamiento, los planes de entrenamiento que hace Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo se? Porque eso me da mucha curiosidad, ¿no? Es una. Un deporte bien, bien exigente, ¿no? Y muy desgastante, pero también estaba leyendo curiosamente que no es tan lesivo, ¿no? Como otros, porque como que hay una variación, ¿no? En la natación, en el ciclismo, que son de menor impacto. ¿Cómo se preparan en la cuestión? Ya nos comentaba un poquito, pero si nos puede resumir, en la cuestión de la alimentación, del entrenamiento, ¿qué importa más si se enfocan más en la carrera o en el ciclismo? ¿Qué sé yo? Cuéntenos un poquito. Said. Claro, pues mira, precisamente como es un deporte tan demandante, los atletas tenemos la característica de tratar de llevar una nutrición, alimentación adecuada. No es que diga que otros deportes no, pero al hacer estos cambios tan bruscos de nadar a correr, entonces necesitamos fortalecer, ¿no? Hacemos trabajo de gimnasio, de fuerza. Trabajo, por ejemplo, la base, pues es resistencia general, se va uno a la montaña a caminar, a trotar, a hacer grandes distancias también en ciclismo, no tan intenso, la natación igual se empieza así, ¿no? Una temporada de muy, muy general en un año. Después ya nos vamos trabajando, pues, la parte de la fuerza, por separado, ¿no? La parte de la velocidad pura y a la par de la fuerza que se hace también en tierra y en gimnasio. Y insisto, la parte de la alimentación es básica, el descanso. Entonces, somos muy celosos, ¿no?, de nuestros tiempos y evitamos, por ejemplo, los desvelos, a veces las siestas. Entonces, es muy interesante, ¿no?, que el triatleta tiene esa característica de la disciplina. Y bueno, retomando de cómo se va desarrollando, ya cuando acercan las competencias, pues comienza uno a desarrollar, a transformar todo ese trabajo y a verlo, ¿no?, en chequeos, en partes de, vamos a hacer lo que se le llama duatlón, ¿no?, que es otra de las nuevas disciplinas, o bueno, relativamente nueva. El duatlón, de hecho, está casi a la par del triatlón, acuatlones, donde se trabaja todo eso para ver el rendimiento, ¿no?, de cómo vamos a ir, pues, ajustando, ¿no? Oye, me falta trabajar un poco más la fuerza, no, las sensaciones también son muy importantes para llegar al día, ¿no?, de la competencia, estar en el mejor punto. No siempre es posible, pero ese es el reto, ¿no?, que a pesar de tener distinta, en un evento que cada año se repite en el mismo sitio, siempre hay algo que uno se queda con una sensación de poder haber mejorado por el clima, por el mismo entrenamiento. Pero sí, es un trabajo que es muy divertido. Jamás uno se aburre porque hay tantas cosas que hacer y entrenar.
Igual en los lugares de entrenamiento, eso es lo interesante. Uno puede nadar en una alberca pequeña, ¿no? Semiolímpica, hasta irse a un lago o en el mar. Rodar en una, como el autódromo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, irse a carretera, ¿no? En distintos lugares. Hasta en interiores, ¿no? O sea, si uno tiene una, así es, una piscina, una bici estática. Hay gente que se amarra, así de la antigua, se amarra en una, casi en una fuente, en una pileta, o hay hasta piscinas o que son especiales, que no miden más de 5 metros de largo y tienen corriente para simular el entrenamiento en la natación. Eso también se utiliza, ¿no? Entonces, digo que en el ciclismo existen los rodillos, clásicos rodillos estos de equilibrio, o hay hasta entrenadores muy sofisticados que te simulan ya hasta carreras así de una ruta ciclista. Y la carrera, pues obviamente uno corre en la calle, en la pista, en una banda, dentro de un gimnasio. Entonces, no hay pretexto para no... si tienes bici y tienes las ganas, y bueno, por supuesto el tiempo, es súper divertido. Y hay algo muy importante, también se puede entrenar en solitario, en grupo, y competir también en familia. Eso es algo, es un deporte muy inclusivo. Me voy a regresar a ese tema, uh-huh, incluyente, donde algunos inician con relevos. ¿Has visto casos que hasta hay relevos de que es el abuelo, el papá y el hijo, que cada uno hace la disciplina? O también algo muy interesante es de que los deportes que tienen las categorías especiales, gente que tiene alguna debilidad, por ejemplo, visual o discapacidad de algún tipo motora o amputación o algo, entonces se ha adaptado y es espectacular ver los campeonatos, ¿no? Ver a esta gente que no hay pretexto, así de desde gente de 90 años, niños de 6 años, con gente con capacidades distintas. Entonces esto es también de lo muy, muy atractivo del triatlón. Claro que todos lo pueden hacer, ¿no? Y ahorita así es. Estamos viendo un video de los hermanos, ¿cómo se llaman? Brownlee, no sé si ustedes los oí, que son muy famosos, ¿no? Me imagino que estaba viendo esta historia, ¿no? De que creo que le dio un golpe de calor a los... Y entonces les quería preguntar cuáles son los riesgos que puede haber, ¿no? Si no se entrena, como nos decía profesor Said. Y bueno, creo que esta imagen fue muy famosa en su momento, ¿no? Que su hermano llega y lo acompaña hasta el final, ¿no? Profesor Carlos, ¿qué nos puede decir un poquito de eso, de la importancia también de entrenar bien, ¿no? Y prepararse bien. Bueno, mira, ahí en ese evento que fue el campeonato mundial en Cozumel, pues obviamente estamos viendo un claro golpe de calor que sufre el hermano menor de los Brownlee. Este es Jonathan Brownlee. Y obviamente ellos trabajaron en equipo en esa competencia para ganarle al ruso que está, al sudafricano que está, que los pasó, ¿no? Entonces ahí pues obviamente fue una... No una mala táctica, porque lo estaban haciendo bien, pero el hecho de tratar de ganar, pues descuidó la hidratación. Mm. Y ellos que son ingleses, que vienen de un país que... Del frío. Normal, ¿no? Del frío, y los metes a Cozumel, que estaban... La verdad, desconozco a cuánto estaban de grados ahí, pero yo me enteré que sí estuvo muy fuerte el calor. Y bueno, sufrió las consecuencias de un golpe de calor. Obviamente estos deportistas son elites, ellos deben de prepararse, deben de preparar su evento, deben saber cómo van a afrontar ese tipo de climas. Entonces sí se preparan, pero bueno, se les va, ¿no? Se les falla a todos algo, les por el afán de ganar, ¿no? También hemos visto que en Juegos Olímpicos ha pasado también pues que gente que va muy bien en la punta se llega a bajar, no a desfallecer como este deportista, pero sí bajar mucho el paso y se les vayan las medallas. Entonces, ¿es bueno, algo hoy común entonces, digamos, o uno de los riesgos, los golpes de calor? Bueno, en temperaturas como Cozumel, sí. O sea, no sí. Creas que cada ratito Cozumel, por ejemplo, en México tenemos eventos con mucho calor, uno de ellos es Cozumel. Otro de ellos es Ixtapa, Cancún también es fuerte el calor, Mazatlán, bueno, lo que era Mazatlán, Los Cabos, son eventos donde tú como entrenador tienes que preparar a tu deportista, aprender a tomar agua. Aquí nosotros la dificultad que tenemos es que
pues es terreno frío, estamos a una altura, no nos da sed como cuando vas allá. Entonces, como no lo entrenas, no lo practicas, pues se te olvida, ¿no? Entonces se te olvida tomar y es decisivo el también es un entrenamiento el de estar tomando agua, ¿no? Y durante la competencia para poder terminar bien la competencia con el mejor, pues obviamente con la mejor fuerza, ¿no? ¿Qué tal, eh? Pues es realmente impresionante, ¿no? El logro que se hace en estas competencias. Aquí saludamos rápidamente al público. Ernesto Solís nos pregunta, ¿qué es lo más complicado de recorrer el Ironman? Y creo que por ahí hay el Ultraman, ¿no? Algo así, tienen nombres muy de superhéroes. Entonces, ¿nos pueden contar un poquito eso? Y pues aquí nos mandan saludos. Muchas gracias por vernos. Profesor Omán, que ya no lo pudimos escuchar por alguna razón. La tecnología no tiene honor. Esta cuestión, si nos pueden comentar rápidamente, ¿qué es lo más complicado de estos, de lo de Ironman o Ultraman? ¿Quién dice yo? ¿Said? ¿José Carlos? Yo creo que a raíz de el Ironman surgieron distancias. Yo creo que de estas extremas, ultra triatlones que tienen que hacer no sé cuántos kilómetros en tanto en un determinado número de días, pues creo que la dificultad es de acuerdo a tus capacidades y fortalezas, ¿no? Uno es más fuerte en la bici, en la natación o la carrera, y eso lo determina también uno. Uno se reconoce como fuerte en alguna de las tres o débil en las tres. Esa parte, creo que uno debe ser muy autocrítico con eso y fortalecer las debilidades. No hay, hay un gran campo de acción en el triatlón, y estas distancias tan, tan grandes, pues vaya, es sí un entrenamiento muchísimo más severo, muchísimo más enfocado a más celoso en su alimentación, en su hidratación, como bien lo menciona, porque no sé cuánto dura una semana, duran alrededor de una semana estas pruebas, pero sí, en lo personal se me hace una locura, pero bueno, en lo personal no lo haría, pero vaya, creo que a todos los que les disfruten, pues sí, a ver, Said. Sí, bueno, de experiencia que tengo de, igual ahorita también lo puede comentar Chely, es ya muy mental, o sea, puedo decir que en distancias de medio Iron para arriba, el ciclismo, puedes entrenarlo, dices 90 kilómetros, está muy bien, pero la parte mental, después de la segunda mitad, ya es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque todavía tienes que bajarte a correr. Entonces, ya empiezas a tener merma, ¿no? En la parte física, tienes que estarte alimentando, hidratando, pero empieza a jugar ya un poco más la parte mental. Y en cuanto te bajas a correr, pues sientes, ¿no? Sientes todo esos kilómetros recorridos, y tienes que tener, ser muy consciente y recordar lo que decía Charlie también. No deshidratarse, no sentir nunca, ¿no? Porque lo vas a pagar. Y si vas al medio Iron, ahora imagínense en el Iron, que es un maratón, todavía bajarse después de 180. Claro. Entonces, pues es muy, muy difícil. Entonces, aquí sí es entrenamiento, son muchas horas de estar haciéndolo, ¿no? Haciendo la parte táctica, técnica, física, de nutrición. O sea, luego ya tienes hasta un equipo, que también la familia, ¿no? La familia es parte de esto. Es todo un equipo que la incluyes, ¿no? Hemos visto en los eventos donde, pues, y no me dejará mentir también, Charlie, pues está él con toda la familia, y hay generaciones que, pues, uno es el vicio, ¿no? Es un evento, un deporte muy, muy, pues, ¿cómo decirlo? Atractivo para todo mundo. Yo digo que une a la familia, y que tiene uno la variedad, ¿no? De hacer, como decía, desde un relevo hasta estas distancias de locura. Entonces, pues aquí es parte de la invitación, ¿no? De fomentar al equipo, a los universitarios, a los jóvenes desde la prepa, desde sus hermanitos, sus vecinos, lo que quieran, a
hacer con cuidado, claro, ¿no? Ciclismo sobre todo, pero pues ahí en la UNAM hay instalaciones para practicar el deporte. Entonces, pues, no sé, Charlie, si quieres tú comentar algo de experiencia de Iron, ¿no? A mí me gustaría comentar que, mira, el deporte universitario en los que practicamos en la universidad, que yo creo que es importante decirlo, las distancias que nosotros en equipos representantes, las distancias que nosotros vemos son las que se promueven en lo que es la universidad, que son en la universidad son sprints, las distancias son la mitad de un olímpico. ¿A qué me refiero? Que son 750 nadando, 20 en bici, 20 en ciclismo y 5 corriendo. Entonces, no son distancias que sean tan demandantes como un Ironman, pero son distancias sí demandantes en la velocidad. Es otro aspecto que la mayoría de la gente que hace Ironman son ya gente más grande, gente a partir de los 25, 27, 28 para arriba, y las edades que se practican en lo que es la universidad y los Juegos Nacionales CONADE son a partir de 13, 15 años y para arriba, ¿no? Ya para los universitarios son, pues ya sabes, es la época de 18 a 27 años que tienes para poder representar la universidad. Ahí estamos viendo algunas fotos, por ejemplo, de este año, donde fuimos a los campeonatos nacionales CONADE, lo que antes era la Olimpiada Nacional, y ahí obtuvimos el segundo lugar por asociación en medallero. Ahí nos está dando el reconocimiento a Ana Gabriela Guevara. Y obviamente pues, obtuvimos varias medallas, 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Y pues obviamente esto es gracias a un trabajo de hace mucho tiempo, desde que estabas ahí, desde que estaba José Carlos. Al principio íbamos con un equipo que pues obviamente no tenía nada de capacidad para competir, pero sí teníamos muchas ganas y se fue haciendo, y ahora pues somos la segunda asociación con mejores resultados, ¿no? Entonces, con muy pocos deportistas, porque somos 5 deportistas y de esos 5, 4 son los que obtuvieron medalla, ¿no? Y hay asociaciones como la de Jalisco que llevan 70 deportistas y obviamente por cantidad, pues obviamente nos ganan, pero somos competitivos, la universidad está trabajando bien, nos están apoyando Dirección General de Deporte muy bien, están conscientes del deporte que es tan complejo, porque pues es peligroso ir a andar en bici, es peligroso pues ir a los triatlones, tienes que, normalmente son en playa o en lagos, entonces tienes que agarrar carro, entonces todo eso es la universidad se preocupa porque estemos asegurados todos, que vayamos cubiertos, y ya en la competencia obviamente también, aparte de que los organizadores tienen ese seguro para los deportistas, pues la universidad también nos da un seguro para cubrir si hay una caída en ciclismo o algún accidente, ¿no? Y pues te digo, afortunadamente el deporte universitario ha trascendido, ya llevamos muchas medallas en Olimpiadas Nacionales y en Universiada, pues también desgraciadamente ahorita está suspendido el triatlón en la Universiada por temas políticos. Es increíble que el triatlón no esté dentro de los deportes que se practican en el CONDE, que es el Consejo Nacional de Deporte Estudiantil, por una discusión que se tuvo entre un deportista de la UNAM y el presidente del CONDE. Entonces el presidente pues obviamente en lugar de pues castigar al deportista o aceptar que era su error, se fue contra el deporte y lo suspendió. Lleva 2 años que el deporte universitario de triatlón no ha participado. Pero cuestiones ajenas al deporte, podemos decir. Exactamente, es una tristeza porque sí, es un claro. es un eslabón importante para seguir dentro del deporte para los universitarios, ¿no? Porque acaban la prepa, acaban lo que es en los Juegos Nacionales CONADE, llega pues obviamente hasta los 23 años, pero obviamente
el eslabón que se necesita es del cuando acabas la prepa, pues a seguir con el apoyo universitario, ¿no? Entonces, cuando se quita el apoyo universitario, pues muchos deportistas dejan de tener becas, porque hay deportistas que consiguen becas en universidades privadas, y pues obviamente afectan, no nada más, pues afectan a muchas personas, ¿no? Y muchas becas, y es una tristeza. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Este fue hace como 3-4 años, este evento que estamos, que la foto que está ahí, ahí también obtuvimos varias medallas, tuvimos un primero, un segundo y un tercero, y hemos estado teniendo resultados, ¿no? Y creo que es una disciplina que no es barata, es cara, pues hay que estar pagando una bicicleta buena, estar pagando viajes, pero pues ahí la llevamos y pues seguimos trabajando para el deporte universitario en lo que es el triatlón. Muchas gracias, profesor, contándonos todo esto que sin duda nos inspira, ¿no? Como dice, no es fácil, pero bueno, la universidad también nos apoya para que puedan integrarse. Si usted conoce a alguien o quiere hacerlo, pues puedes acercarte para practicar triatlón. Y bueno, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente es muy tirano el tiempo con nosotros en esta emisión. Y aprovechando que estamos con usted, profesor Carlos, cuéntenos en 30 segundos en qué le ha cambiado la vida esta disciplina. Una pregunta bien fácil. Pues en que tengo dos hijos que salieron de la unión de una persona, de una deportista que también practica deporte, y pues nuestros hijos están involucrados en el triatlón. O sea, todo es deporte en mi familia, y pues obviamente pues, mis hijos me han cambiado la vida por medio del triatlón. Qué maravilla, profesor. Profesor José Carlos García, cuéntenos usted, ¿cómo le ha cambiado la vida esta disciplina? Uf, me cambió la vida de manera radical, desde poder cooperar como atleta en la universidad, después la invitación para ser presidente, y creo que uno de los mejores triatletas que va a tener este país va a cumplir un año apenas, mi hijo. Entonces creo que lo voy a inculcar el triatlón. Entonces, pues Charlie, creo que va a seguir teniendo alumnos que preparar para la universidad. Y pues bueno, las recompensas son geniales en la universidad. Chavos, inscríbanse, acérquense a Charlie Probert, a Said como entrenadores, son geniales. Y pues bueno, la universidad siempre tiene todas las instalaciones puestas para recibir a sus alumnos. Así es, profesor, muchas gracias por esas palabras. Y profesor Said Navarrete, usted cuéntenos cómo le ha cambiado la vida esta disciplina. Claro, pues mira, uno que prueba, ¿no? Desde muy chavo, todo tipo de deportes, ¿no? En México, pues el soccer, ¿no? Es lo clásico, pero una vez que pruebas este deporte, pues no lo dejas y pues lo vas transmitiendo fuera ya de lo que es nuestra alma mater de la UNAM. Pues también lo comparto, ¿no? En mi actual posición de trabajo, pues lo trato de impulsar y platico algunas anécdotas. Entonces, pues veo que es mi estilo de vida. Siempre pongo como ejemplo todas las competencias y lo que hay atrás, y veo cómo la gente la motivo, ¿no? Y desde niños hasta gente que en su vida ha practicado de forma, pues, digamos, cotidiana o con ciertas bases algún deporte, inician ya muy grandes y lo disfrutan. Yo te puedo decir que yo no sabía nadar antes de los 18 años. Entonces, imagínate, aprendí a nadar gracias al triatlón. En natación yo creo que pues nada más me hubiera frustrado, pero acá es algo, ¿no? Que es un reto, te hace muy disciplinado y te es tu estilo de vida, no lo dejas, jamás lo vas a dejar. A pesar de tantas cosas que pueda haber, aún en condiciones de pandemia, lo seguimos practicando en entrenamiento, tal vez no como evento competitivo, pero siempre tenemos en la cabeza algo que piense en triatlón. Entonces sí, es un cambio y un estilo de vida muy, muy positivo. Igual me uno a lo comentado, invitamos a todos los jóvenes, ¿no? De todas las edades, a sus familiares, a que
que hay espacio en la UNAM para poder ahí entrenar, y van a ver que es de los deportes con más, pues digamos, cosas positivas que puedes llevar a casa, ¿no? Siempre vas a tener algo que contar. Qué maravilla. Pues le agradecemos muchísimo, profesor, que nos cuente todo esto. Ya saben, comunidad universitaria, ya lo escucharon, para que se acerquen a Atletrón. ¿A dónde pueden ir, profesor, en sus redes? ¿Cómo los encontramos? ¿O ahí en la página de Deporte UNAM? Sí, exactamente, en Dirección General de Deporte Universitario, en DGDU, ahí se pueden ingresar y pueden ingresar a la actividad de triatlón, y ahí vienen los requisitos y los puntos y los pasos a seguir. Perfecto, les agradecemos muchísimo que nos hayan contado todo esto, profesor Carlos, José Carlos, Said, muchas gracias por estar con nosotros. Y se nos quedó una preguntita ahí, bueno, si la pueden responder así en 20 segundos, dice Deidán Yamil, después de una competencia, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Ah, complicado, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? Said, que se anda riendo. Pues es variable, te recuperas al otro día, te puedes, no, pues una semana, digamos, ¿no? Pero si uno tiene que ir a hacer bici, a sacar todo el ácido láctico, te recuperas pronto. Al otro fin de semana ya estás para una carrerita, claro. Para que no tengan miedo, pues les agradecemos mucho que estén con nosotros, que nos platiquen todo esto. Y ya saben, nos vemos en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo la siguiente semana. Sigan todas las redes de Deporte UNAM y ya saben, todos los días seguimos con rutinas, con activaciones, para que no se dejen caer y se preparen para su próxima carrera de triatlón. Que tengan muy buena noche y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias a todos. Gracias.